Le ganó Mr. Dick. Sí, güey. Bien, por segundo juego consecutivo vemos a Mr. D. ¡Oh! ¡Oh! Mal trade de parte de... Estuvo chingón como para el highlight de lo bueno, lo malo y lo jank. ¿Qué va a hacer? Ahora, este no es un matchup que David esté poco familiarizado. Tiene a el negro Villeda como personaje de... como compañero de sparring. Pero si algo que tiene Kike es, creo que, el neutral para lidiar con estilos de juego como el de David. El Sour Hitbox. Bien, Get Up Attack para quitárselo encima. Muy bien, muy bien. ¡No! ¡Bien! Accionado a tiempo. No quedan sobre el bait, pero ¿qué bait necesita cuando puede lanzar otro en su cara y te pega? Come on.
Ahora ya no. Ahora sí podemos comentar, porque alguien, seguramente fue el que apagó los. Hemos estado comentando 3-4 matches sin sonido. Yo cuando los comentaba, yo vi que yo estaba perdido. Porque se mutearon, Gamer. De verdad, ne. Es tu culpa, ne. Bueno, sí, está. Ahora sí que tiene el porcentaje equiparado con Davo. Crouching. Pero ahora Davo está en una situación peligrosa. Os te reto a nombrar todos los movimientos de Ryu, wey, por su nombre en Street Fighter. Está bien. Ese bien. Es jumping, jumping medium punch. Sí. Una garra cualquiera. Shoulder throw. Agarre. Roll. Grab, muchos giros. Ese backer es así. Ese es inventado. Ese no existe. No, de hecho, sí existe. Es el Street Fighter 2. Ese de ahí. ¿Qué? ¿Neutral roundhouse? No, es... ¿Sí, salto neutral? Es cuando estás en el aire, apretas débil. No, no es la patada. No es la patada media, pero sí es del Street Fighter 2. Solo no recuerdo qué... Es probable que sea algo muy específico. Anyway, se lo lleva con un backer. Un chingadazo bien puesto en la cara.